Aquí está el periódico, señor. Está bien. De nada, señor. ¿Así que te robaron la creación? Digo que te la robaron porque estaba bajo tu responsabilidad, ¿no? Ay, debimos haberlo esperado. Se necesitan profesionales en este trabajo. Yo les dije, pero no me escucharon. ¿Y quién la robó? Aún no lo sabemos. Ay, ¿quién sabe cuánto le costará esto a la compañía? ¿Te das cuenta de lo que has hecho porque no te cansas de hacer cosas que no te corresponden? Estoy muy cansada, ¿sabe? Discúlpeme. No te preocupes. Ahora tendrás bastante tiempo para descansar. Y cuando termines tu trabajo, dile a Meral que venga. Él fue a mi oficina a interrogarme. Los Adoglos son una familia poderosa. No estar de su lado es un gran error. Yo no sabía que te iba a interrogar. Robaste sus diseños. Por supuesto que vendrían. Ay, Beryl, ¿por qué confía en ti? ¿Cómo iba a saberlo? Como no pudieron crear nada mejor, decidieron volver a las antiguas. Sí, claro, y tú no lo sabías. Claro que no, Farouk. ¿Por qué no me crees, mi amor? No sé, quizás porque eres muy buena con las mentiras. Confía en mí, por favor. La operación Sadoglu va muy bien. A ver. Se ven muy felices. Veamos si estas fotos lo siguen haciendo felices. Las publicaremos mañana en la segunda página. Ah, te tengo una gran noticia. ¿Sabes de quién es hermano Berk Sadoglu? De la señorita Bahar. ¿Estás seguro? Así es. Bahar, ¿eh? Vamos, pequeña brujita. Te llevaré a tu cama. Tú quédate aquí. Yo también dormiré. Aún estoy mareado. Está bien. El mar nos mareó a todos, al parecer. ¿No me servirás uno? Puedes servirte tú, esta es tu casa. Pinar, ¿cuántas veces debo disculparme? Fui un estúpido, me lo dejaste claro. Vamos, ya lo entendí. Vamos, vamos, dame otra cachetada. Me lo merezco, fui un estúpido, vamos. No voy a perdonarte tan fácilmente. Estoy esperando a Mehmet. Esta noche se acabará todo cuando él venga. No quiero volver a verte. Pinar, no hagas esto. Ya fue suficiente. Tú también me insultaste y además me diste una cachetada. Estás siendo muy injusta. Y tú, un insolente. Siempre lo has sido. Vamos, ándate. Arranca, como siempre. Eres bueno haciendo eso. De una vez por todas, hazte cargo de tus acciones. Deberías hacerte hombre. ¿Hacerme hombre? ¿Por qué huiste a América? ¿Por qué no me llamaste? ¿Ah? Eres una cobarde, Pinar. ¿No te atreviste a decirme que te habías enamorado de alguien más?
estaba empezando a enamorarme de ti. Pero después lo arruinaste todo. Querida, acompáñame a tomar el té. Muchas gracias, pero no quiero nada. No te dejes vencer tan fácilmente. Debes ser fuerte. No soy débil. Solo estoy enojada conmigo. Y no puedo evitarlo, ¿sabe? Los negocios siempre tienen riesgos, hija. Sé que es algo malo, pero ya pasó. No hay nada que pueda hacer ahora. No tengo nada. A veces, las cosas escapan de nuestras manos. Y lo único que podemos hacer es sonreír tristemente. Ahora está en tus manos transformar esa triste sonrisa en una gran carcajada. La vida siempre te presentará dificultades, hija. Hay que aprender a comenzar de nuevo y saber dejar atrás ciertas cosas para evolucionar. Pero sin redención, si no te cansas, tampoco puedes huir. Cada uno vive como se merece. No seas cruel, Seref. No, querido. Solo soy realista. ¿A dónde vas? No te preocupes, no saldré de casa. Estaré con el señor Osman. Llévate estas cosas, Humus. Pronto cenaremos. Es de mala educación comer antes de la cena. ¿Cuándo vas a aprender todas estas reglas, hija? No lo sé, pero pienso que ya deberías tenerlas claras, ¿no te parece? Sé que no estás acostumbrada a esta vida, pero al menos podrías esforzarte un poco. Ah, y dile a la abuela Safiye que baje el volumen del televisor. O mejor dile que la apague, me duele la cabeza. Hmm.